Cuando llegue la hora en que hemos programado el equipo, iniciará la grabación automáticamente. Se iniciará y realizará un test de sensores, pasando uno a uno y mostrando la señal en la pantalla. La pantalla del equipo también muestra en la parte superior información de la fecha, la hora, la memoria disponible y la situación de las baterías. En la parte central aparecen los datos del sensor y la señal. En este caso no tenemos conectados los sensores, así que nos aparece la indicación de verificar el sensor. En la parte inferior podemos cambiar de sensor con la flecha verde, visualizar más o menos tiempo en pantalla con la lupa o bien finalizar el test con el stop. Podemos acceder a estas funciones con el joystick del equipo. Al presionar nos cambiará el cuadrado que rodea el icono de la flecha de lila a verde. Cuando haya realizado este test la pantalla se apagará y solo permanecerá encendida una luz verde parpadeante. Cuando termine la duración que hemos programado el equipo también se apagará automáticamente. Ahora vamos a descargar la prueba al software BitMedLab. Colocaremos la tarjeta micro SD en el PC. Pulsaremos el icono de descarga y seleccionaremos la tarjeta de memoria. Nos aparecerán los estudios grabados. Seleccionamos y pulsamos Siguiente. Nos pide que seleccionemos el paciente de nuestra base de datos o bien crear uno nuevo. Pulsamos OK. La siguiente ventana corresponde al montaje que queremos tener cuando abramos el estudio. Aquí podemos seleccionar entre algunas plantillas o personalizar la nuestra. Luego veremos más detalles. El estudio se está transfiriendo al PC. Pulsamos Siguiente y Finalizar. Tenemos seleccionada la opción de abrir el estudio al finalizar la descarga. La primera vez que abrimos el estudio nos aparecerá una ventana para realizar el análisis automático. Podemos seleccionar los eventos que queremos detectar. La detección de estos eventos dependerá si tenemos o no el sensor conectado. En caso que no lo tengamos, nos aparecerá un mensaje de aviso. Los estudios que tenemos en la base de datos pueden estar ubicados en nuestro PC o en una ubicación en red, para poder trabajar varias personas. Podemos definir la ubicación de la base de datos en opciones y la segunda pestaña base de datos. Hay que tener en cuenta que el software no tiene limitación de licencias y lo podemos instalar en varios ordenadores. Vamos a ver la información de la base de datos. Pulsamos el primer icono para crear un nuevo paciente. El segundo nos servirá para borrar un paciente, y el último para modificar una ficha. Tenemos un buscador donde podemos filtrar por cualquiera de los tres campos, apellido, nombre o identificador. En la ventana de la derecha nos aparece de cada paciente si tienen pruebas guardadas, programadas, informes o algún archivo adjunto.